Gracias, presidente. Diputados, diputadas, buenos días. Señor Puigneró, le he visto muy vehemente en la anterior pregunta. Me gustaría preguntarle si usted piensa asumir alguna responsabilidad o por lo menos dar alguna explicación ante las ilegalidades que estamos conociendo y que implican al CETITI y al CNI golpista del CSICAT. Per respondre a la pregunta, té la paraula el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el senyor Jordi Puigneró. Senyor diputat, aquí l'únic golpe que hem vist aquests darrers dies és el seu golpe electoral. Per repreguntar, té la paraula el diputat. No. Nosotros los golpes que vemos es cada vez que se abre un sumario o se dicta una sentencia donde florecen todas sus corruptelas y todas sus vergüenzas. Miren, en la sentencia al procés, esas que ustedes salen a rechazar y a quemar las calles pero que ni siquiera se han leído, dice claramente que desde el CETITI se han malversado dinero público, se han malversado fondos públicos que estaban destinados a fines sociales, para construir estructuras de Estado y para preparar referéndums ilegales. Y si esto es miserable, más miserable es lo que hemos visto en las confesiones de esos CDR acusados por terrorismo, que dicen que desde el CSICAT se podría haber financiado e incluso colaborado con personas que podían estar planeando atentados terroristas. Y ante esto, ¿qué encontramos? Un vergonzoso silencio de su gobierno. Ahora entendemos por qué cuando decíamos sus comandos se nos cortaba el micrófono, porque estábamos desvelando sus colaboraciones con estos CDRs. Pero lo más importante aquí es que el gobierno de España tampoco actúa. Hay que cerrar el CSICAT y hay que cortar el grifo a todo el despilfarro que ustedes destinan para dar su golpe digital. Señor Puigneró, ante este escándalo cualquier gobierno democrático habría caído y a ustedes solo les aguanta su falta de dignidad y su falta de vergüenza, que ya parece que lo aguanta todo. Mire, gracias al sumario y por mucho que se utilicen nombres en clave, nosotros sabemos ya quién está detrás de los CDR. Dejen de esconderse, tan valientes que le hemos visto, y den la cara aquí. Díganles a los catalanes en esta sesión de control si con el dinero que ustedes malversan han financiado o no a estos CDR. No es tan difícil. O desmienten a los CDR o asumen su responsabilidad, renuncian a sus sueldazos y además dejan su acta. Y recuerde que aunque hoy callen, nosotros vamos a seguir persiguiendo la verdad. Aquí en los parlamentos, pero también ante la justicia. Porque oponerse a su gobierno en Cataluña, señor Puigneró, no es una opción política. Creo que es una obligación moral para todos los catalanes que defendemos la libertad, la convivencia y la democracia. Respondre de nou, té la paraula el conseller. Són tan previsibles, senyor Grajera. La veritat, jo em pensava que després del cop, el cop electoral que han patit, canviarien una miqueta el seu discurs. Silenci. Escolti, miri, no hi ha més sort que el que no vol escoltar, perquè ja els he dit en més d'una sessió. El CSICAT, la nova agència de ciberseguretat, que per cert, aprovada i ratificada pel Tribunal Constitucional, no és cap CNI català. A veure si els hi queda clar. És un centre de ciberseguretat per protegir-nos en aquesta nova era digital. O és que no volen, o és que volen que siguem vulnerables. Volen que aquest país, les seves infraestructures digitals, que són fonamentals per desenvolupar la nova economia digital, doncs aquest país no disposi d'eines per defensar-se de ciberamenaces, per defensar-se de ciberatacs, vinguin d'on vinguin, vinguin de més a prop o vinguin de més lluny. És això que volen? Escolti, deixin d'embrutar el bon nom del CSICAT, de la nova agència de ciberseguretat. Vostès ho empastifen tot, són els reis de propagar fake news. Tinguin, sisplau, una mica de respecte per aquest país. A lo que vostès en diuen permanentment el golpe digital, jo en dic innovació digital. Aquest país, sí, sí, aquest país ha estat sempre a l'avantguarda de la revolució industrial. Ara vol estar a l'avantguarda de la revolució digital i vol tenir eines per fer possible
el que és un àmbit de creixement econòmic i per tant necessita eines per poder-se desenvolupar. La innovació és fonamental. En el fons, sap què els hi fa por a vostès? Diuen que són molt liberals, però en canvi els hi fa por que apoderem a la ciutadania, que l'apoderem digitalment. No creuen en la llibertat de les persones, perquè saben que quan aquest país empodera la seva gent, és un país imparable. Moltes gràcies.